el equipo de Venezuela clasificó en el año 2007 para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La emoción más maravillosa que yo pude tener fue el día inaugural, ese 8-8-2008. Creo que fue a las 8 de la noche, por cierto. Los chinos decían que era algo como mágico, el día de la suerte. Fue algo muy bonito que nunca voy a poder olvidar. Esa emoción, la adrenalina de tantos millones de personas de todos los países del mundo. Compramos cámaras para poder grabar esa experiencia, pero mira, las cámaras las dejamos a un lado, las metimos en el bolsillo y lo que hicimos fue recorrer ese nido, bueno, llorando, brincando, saludando a las demás personas en la tribuna. Las lágrimas en mis ojos, bueno, se desparramaron y hay que poder vivirlo para contarlo. Yo nunca había asistido a unas olimpiadas y ese yo creo que es el sueño de todo atleta. Pienso que ese fue mi mayor logro. Como equipo, las 16 muchachas decidimos tatuarnos los aros olímpicos. Yo fui la primera que me los tatué. Me siento bien orgullosa de poder llevar el tatuaje de esos aros olímpicos. Bueno, me falta colocarle Beijing 2008 porque pensábamos poder participar en otras olimpiadas, pero ya que el softball lo sacaron, esas fueron las primeras y las últimas. No todo el mundo asiste a unas olimpiadas y pues decidimos hacerlo porque fue algo que nos marcó muchísimo a todas nosotras. Fueron muchos años de dedicación y fue un grupo muy unido.